Bueno, en una tradición que comenzó hace 59 años, hoy el primer jueves del mes de mayo, se celebra el Día Nacional para Rezar y en el Capitolio Estatal cientos de personas se reunieron para orar juntos. David Stout, el productor del noticiero, nos cuenta más. Gracias, Carlos. Buenas noches. El pasado 15 de abril, un juez federal de distrito en Wisconsin dictaminó que el Día Nacional para Rezar es inconstitucional. Sin embargo, eso no detuvo a la gente que quiso celebrarlo aquí en Oklahoma. Silencio. El sonido de cientos de personas que, mano en mano, con las cabezas agachadas, oraban juntos este día en el Capitolio Estatal. Yo, Brad Henry, gobernador del gran estado de Oklahoma, proclamo que hoy, el 6 de mayo, es un día para rezar en Oklahoma. El gobernador Brad Henry habló con la gente sobre por qué él cree que las oraciones son tan importantes y para él, poderosas. Cuando yo perdí a mi primera hija, quien falleció a los 7 meses de edad, uno tal vez pueda imaginar la tremenda desesperación y tristeza. Si no fuera por mi familia de mi iglesia, mi pastor, toda la compasión que vino de la gente a través de Dios, no creo que mi esposa y yo hubiéramos superado esa tragedia. Susan Howard llegó desde Tulsa para participar en este evento. Yo creo que la única razón por la cual estamos aquí y por la cual no ha pasado nada grave allá en Times Square, en Nueva York, es por las oraciones de la gente y los santos que cuidan a este país. Y mientras gente de diferentes denominaciones ofrecieron gracias a su Dios, un grupo de ateos protestaba el hecho de que un día para el rezar fuera patrocinado por una entidad del gobierno. La primera enmienda de la Constitución dice que el gobierno no debe respetar el establecimiento de ninguna religión. Y esto es un día para rezar claramente patrocinado por el gobierno. Le está diciendo a la gente cómo rezar, dónde rezar, cuándo rezar. Y la Constitución específicamente dice que eso no se puede hacer. Nick Singer, el presidente de los ateos de Oklahoma, dice que además este evento es netamente cristiano y excluye a otras religiones. Esto no nos une más, sino nos separa. Y bueno, Carlos, el grupo de ateos que protestaba el evento dice que no le importa el hecho de que se haya llevado a cabo en el Capitolio, que es un espacio público. Lo que les molesta es que el gobernador haya hecho una proclamación siendo funcionario del gobierno. Dicen que esto no respeta la separación entre la iglesia y el Estado. Bueno, gracias, David. En otro orden de noticias, un proyecto de ley.